realidad nosotros no tanto estudiamos jaguares, sino tratamos de conciliar el conflicto de la depredación y la conservación y el bienestar de los ganaderos y que produzcan más. O sea, estamos parados como en el lindero entre los potreros y los montes, digamos, ¿no? Es ahí donde ocurre el problema. Y a eso nos dedicamos desde hace muchos años. Entonces, nuestro proyecto desde entonces, hace esos 10 o 15 años, era dotarles del cerco de pernocta, que nosotros le llamábamos, para que se les metiera en la cabeza que era para eso. Y aquí el agua, por ejemplo, el agua aquí donde descargues, a unos 6, 8 metros, hay agua, donde sea. Entonces, mientras poquito más pegado a la costa, es más fácil obtener agua. Entonces, les dotábamos de un pequeño motorcito, como ese que se ve por ahí, cosas que ves por ahí. Un pequeño motor para sacar agua y regar. Y entonces nosotros les promovíamos el cultivo de forraje de rápidos crecimientos, sobre todo para que tuvieran alimento en época de secas. Nuestro ánimo ya en la situación óptima para nosotros es que las vacas en realidad no podrían no salir del corral. La resistencia es más bien la cotidianidad. O sea, la resistencia no es tanto al recibir el proyecto, sino al operarlo, ¿no? Lo que aquí necesitamos, y es lo que falta, es continuidad. Porque si tú quieres modificar una tradición que tiene 50 años o 60, aquí la ganadería es muy nueva. O sea, la formal, no tiene 60 años. Entonces, pero tiene 60 años. Entonces, si tú quieres cambiarla, pues necesitas, no te digo que 60 años, pero sí varios, ¿no? Para ir creciendo junto con la tu modificación. Dentro de esta organización nacional con los que hicimos el CIEN Jaguar, la mayoría de ellos se dedican a estudiar jaguares. Entonces yo les digo, no, o sea, si nos dedicamos a estudiar jaguares, lo que vamos a hacer es monitorear el desastre. Entonces nosotros decimos, no, lo que tenemos que hacer es pararnos donde está el problema, ahí justamente. Los jaguares, si nadie los estudia, ese no es el problema. El problema es que nos los maten o que su hábitat no devenga en menos, ¿no? Ese es el punto. Una vez que empezó, dijéramos, y que pudimos demostrarle al primer ganadero que funcionaba, todo funcionó y funcionó bien durante 8 años. Sí es más fácil ahora, de una o de otra manera, hablar con los campiranos, y los campiranos han oído muchas más cosas, y sus hijos, y todo el mundo habla un poco de esto, ¿no? Sí hay más facilidad, antes eran unas piedras. Entonces sí, en efecto, hay avances concretos de hectáreas influenciadas y cuántas vacas están sujetas a esos manejos durante aquel tiempo. Todo eso está en nuestro reporte. Cuántos becerritos y todo esto, ¿no? Lo intangible es el cambio en la actitud, dijéramos. Por ejemplo, algunos de los rancheros con quienes trabajamos y a quienes influenciamos, fue muy gratificante, porque luego trabajaron con nosotros para convencer a otros. Entonces ese es nuestro mejor instrumento, porque no es lo mismo que llegues tú en tu calidad de fuereño y de maestro o licenciado, lo que seas, en la disciplina que sea, aunque tengas la mejor calificación, a que llegue un campirano vecino a hablarles en el mismo idioma y en maya mejor, a decirles por qué sí y por qué no. Entonces eso creo que sí, eso es muy gratificante eso.